we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Bueno, ya aquí tengo las repisas montadas y miren el cambio que se ve ya con solo tener los cristales. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner unas pequeñas decoraciones. No voy a poner muchas cosas porque este es un baño que usamos todos los niños y yo. Entonces solamente voy a poner algunas cositas decorativas. En la parte de arriba voy a estar poniendo alguna canastita con productos que utilizo para mi rostro o para el cabello. Y en esta parte es que voy a estar poniendo algunas decoraciones. Voy a cambiar esta cortina del baño, voy a poner otra y voy a acomodar aquí. Así es que acompáñenme a acomodar mi baño. Son decoraciones muy sencillitas las que voy a estar poniendo, pero voy a darle como que otro estilo y otros colores. Muestro las cosas que estuve comprando para decorar el baño. Compré esta cortina que me gustó bastante, trae sus ganchitos y todo. Esta la estuve yo comprando en el Encanto. Esta me costó alrededor de, no estoy muy segura, amigas, pero de 500 pesos para abajo. Fue como 4.75 más o menos, algo así me costó. Y me encantó este tono dorado, porque así voy a estar decorando aquí en el baño, en tonos dorados, blancos y un toquecito de coral o anaranjado así. Otra cosa que compré fueron estas flores que me parecieron muy bonitas. Esta me costaron 145 pesos también en el Encanto, la estuve comprando. Miren qué bonita. Bueno, después pasé por el Encanto nuevamente y estas me encantaron también. Son unas flores girasol, se llaman así, girasol, aquí en mi país. Estas son como en un tono anaranjado, como un tono coral. Compré este ramito porque en realidad me gustó. Voy a ver cuál de las dos voy a dejar aquí de decoración en el baño. En realidad quería comprar un forro para la tapa del inodoro, pero al encontrarme con este set que traía todo, trae la alfombra, trae la otra alfombra que se pone aquí delante del inodoro y trae el forro de la tapa. Entonces decidí coger este también para entonces hacer el jueguito completo. Bueno, también me compré esta basecita, que esta basecita estaba en el área de cocina, pero yo la compré con la idea de cogerlo como una basecita para poner las flores. La voy a estar rellenando con estas piedritas para que se vea bonito. Esta fue un regalo de mi amiga Susan Marshall, que esta velita la conservo mucho, casi ni la enciendo porque ay, huele tan rico. Pero esta la voy a estar poniendo aquí de adorno aquí en el baño.
También este pequeño cactus voy a estar adornando aquí. Voy a estar tomando algunos adornos que ya tengo aquí en la casa, que tengo en mi sala, y lo voy a estar poniendo aquí. Voy a estar poniendo una cosa y otra, a ver cuál queda mejor y así. Estuve comprando este set de estas tres toallitas de mano para ponerla aquí en el baño. Estuve eligiendo el color blanco, el coral y este como un cremita. Miren qué bonita. Y esta me costaron cada toallita alrededor de 55 pesos. Y bueno, me compré estas dos canastas organizadoras. Esta la estuve comprando en Ferretería Bellón. Esta me costaron 125 pesos cada canasta. Y me parecen bien útil porque ahí cabe muchísima cosa, miren. Y esta voy a estar utilizando para poner el papel de baño y algunos productos para el cabello y esas cosas. Y bueno, ahora sí, después que ya le mostré las cositas que estuve comprando, vamos a empezar a decorar el baño. Y lo primero que voy a hacer es poner la cortina. Bueno, ya estuve poniendo la cortina. Lo que hice fue que dejé la otra cortina que tenía debajo, porque esta es de tela, entonces la otra que tiene debajo es impermeable. Entonces lo que hice fue eso, que dejé la otra por debajo y ya puse la de tela así por encima. Decidí mejor poner los rollos de papel aquí encima de la tapa del inodoro. Estos frascos que ya ustedes saben que les he dicho que yo los colecciono, que compro melocotones aquí y los envases los cojo para cualquier cosa, para florero, para entrar café, para muchísimas cosas. Tengo varios de estos. Aquí voy a estar poniendo el algodón. Bueno, en esta basecita que me encanta, tengo dos de esta. Yo sé que estas son para el área de la cocina, pero esta me la mandó mi amiga Laura Vargas en el paquete que ella me envió. Y lo quiero poner aquí en mi baño. Voy a poner aquí dos jabones. Miren, estos jabones son de avena y huelen bien rico, así que a la vez van a ambientar aquí el baño. Bueno, en esta cajita organizadora que yo compré en la tienda Todavía, voy a estar poniendo las toallitas femeninas porque no encuentro otro lugar ahora mismo en donde ubicarla. Lo que voy a hacer es que aquí dentro, ¿ven?, voy a poner las toallitas femeninas y también las toallitas pequeñitas diarias. La voy a entrar ahí dentro. Aquí también puedo poner el resto del papel de baño que también me ha quedado. ¿Ven? Y esto aquí trae su tapita y va a estar en secreto. Nadie va a saber qué hay aquí dentro. Me gusta tener un perfume aquí en el baño. Este envase era de un perfume de Victoria's Secret que se me terminó. Lo que hice fue que lo rellené con este body, que es de azúcar y miren, de azúcar y vainilla. Lo que hice fue que rellené esta
botellita de ahí para tenerlo aquí en el baño. Esto huele riquísimo y bueno, lo voy a estar poniendo acá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bueno, esta mesita yo la tenía en un rinconcito de mi sala y bueno, como a mí me encanta tener plantas naturales, decidí traer esta mesita para poner aquí una plantita aquí en el baño. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Amiga, eso ha sido todo. Espero que en verdad le haya gustado mucho esta decoración que he puesto en mi baño, muy diferente a la que tenía anterior. Espero que le haya gustado y que tomen algunas ideas de la que le he dado el día de hoy en esta pequeña decoración del baño. Así es que no te olvides regalarme un like, dejarme aquí tu comentario, suscribirte al canal, que me haría de verdad una gran ayuda. Y bueno, las quiero mucho. Muchas bendiciones a todas y nos vemos en el siguiente video. Bye.